O sea, ¿qué tanto comer? No, pues ya hicieron sus comidotas allá, ¿no? Me imagino. ¿Qué comieron allá? ¿Qué hacían? Pues sí, subí 3 kilos con estos días. ¿Con 2 días que fuiste allá? Sí, 4 días, 3 días, no sé cuántos tuve, subí 3 kilos. Oye, ¿qué te pasó a ti? Pues eso están diciendo, yo no sé, me lo vi. ¿Cómo que me rasguñó un gato? El gringo me rasguñó. Además de que fue un putazo que le puso el gringo, vaya. No dice nada. Dice que ella le da cachetada. No me pega. Hermana, es la verdad. ¿Cómo es que tiene? Cuando se fuma su churro, se ha agarrado. Es cuando él se pone más contento. Dice, yo no sé por qué tanta gente le hace mal. ¿De qué? ¿Qué pensó? Gracias, joven. No se les ofrece. Ahí va, está bien, ahí va. ¿Qué pensás que los tacos eran gratis? A ver. Miren, pues ¿qué creen? Ya Tacha se acabó. Miren lo que dejó. Agarró parejo como los chivos, miren. Era cilantro y cebolla. Donde queda. ¿No quieres más de verdad? No, hermano, ya tengo. El video va a dar muchos tacos, así que aprovecha. A ver, vamos a poner aquí así. Cebolla, miren nada más lo que voy a hacer, raza. Chequese usted, miren nada más. Echarle limoncito. ¿A qué crees que no se le pasa? De que me fuera a comer gratis. A ver. Chequense en raza. Vamos a quitar las semillitas. Ahí está, mire. Cheque el limón cómo le sale, mire. Mire. ¿Eh? Y luego. Vamos a echar esta salsita, mira. Es que rica. Salsa de tomatillo, como en el rancho. Es salsa de tomatillo. Muy rica. ¿Sí saben ustedes de cuál tomatillo? Dile de cuál, ¿dónde se da ese tomatillo? Tomate fresaría. Pues a las huertas, a Michoacán. ¿En el campo? En el campo. Ah, pero no más allá, también acá. Aquí que les llueve tanto. Llueve mucho aquí, ¿no? Entonces, mire, vamos a echarle salsita. Chéquese usted. Chéquese usted esta belleza, miren nomás. Miren nomás. Esa es con chile de árbol, porque hay otra. Miren nomás, salsa. Es salsa de tomatillo de campo, silvestre le llaman. Tomatillo silvestre. Ay, señor. ¿Ya no quieres más? No, ya no. Miren nomás. ¿No quieres más, hermana, de veras? No, ya no, me ven la cara de hambre. Mira nomás. Íbamos de pasada y la piñata que nos invita a comer. Delicioso. Estos tacos son muy famosos aquí en Durango. Aquí ve de uno de repente al presidente municipal, al gobe. Aquí ves puras figuras famosas, como Atacha, aquí está, mira. Para llevar pidió también. Hasta para llevar pidió. Ahí la ven, ¿eh? Ahí tiene la bolsa. Ahí está la camioneta. Que me voy a llevar por esta como estoy. Son de barbacoa, raza, mire. Cabeza. Mire. Hay de lengua, hay de cabeza. Vayamos eso.
La salsa es de tomatillo silvestre, ¿eh? De veras. Tomatillo silvestre. O sea, entre la milpa y se meten a la milpa, cortan esta, los tomatillos. Cheques usted esto. No, 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 esto es una belleza, miren. Ahí está. Se acabó el cilantro, miren, no dejó nada tacha, miren. Como los chivos, miren. Lo que quiero. Chequense, aquí está el limón, mire. Fíjense cómo sale la agüita del limón, mire, cómo se ve, mire, mire. ¿Se ve? Ahí está. Ahí está. Lo voy a pasar cerquita para que vea cómo el limón, el jugo, mire. ¿Cómo se ve? Con la salsa del tomatillo silvestre. ¿Quieres más? ¿Te abro un plato? Me estoy saboreando. Pues bueno, raza, nada más platicarles que miren quién anda aquí. La gringa. Tacha. ¿Y si te gusta que tengan tacha? ¿Te gusta que te digan tacha o Ana? Tacha me llaman, no está cemento que me digan tacha, pero ellos me dicen Ana y mi comadre Ana dice, ¿por qué le dicen así? Pues las señoras me pusieron, yo no le dije que me dijeran así. Por eso no te agüites porque te digan tacha. No, yo quiero que me digan tacha. Te digo porque. Anastasia. Por eso, pero tacha no te agüites. No. ¿Y si se agüita María Luisa porque dicen bicha? ¿Se nota? Yo le digo siempre con razón, nomás y ella no dice nada. Cuando se fue para el otro lado, pasó por el puente. Cuando iba para Atlanta, pasé por el puente. Ah, neta. Ah, hermana, la neta. Dígase, pasó por el puente. Ciudadana americana. Cuando te preguntaba, ¿tienes papeles? ¿Cierto? Pues que sí, tenía. ¿Pero en inglés? ¿Pero en inglés? Eso. Dígase. Cuando le decían American Citizen, ella decía, hermana. Cuando ella le decían American Citizen, ¿qué les contestabas? Yo, sí, American Citizen. Yes. Yes. Yes, sir. Ahí está, ¿eh? Ella se creó en Estados Unidos, para la gente que es de chiquilla, por eso es que habla el inglés perfecto. Ella no era güera, güera. Bueno, se ha sido güera, pero no tan güera. De tanto tiempo que vivió en Estados Unidos, no sé, o sea, el agua de ella, dicen que el agua tiene que ver, por eso los gringos son güeros. Porque ella no era güera, güera. Era güera, pero poquito. Mire su pelo, cómo se le... Es güera original, ¿eh? Nada más que le salieron las raíces negras. Pero, mire, ahí está, mire. Güera. Y ella pasa por el puente, va y viene y no le preguntan ni tiene que enseñar la tarjeta de que nació allá ni nada de eso. Para el puente del tren. Ande, qué tacos tan deliciosos. Miren. Y ya no vive para Estados Unidos, hermana. Yo creo que es que ella vivió toda la vida en Estados Unidos. Entonces. No sabemos. Yo voy a pagar. Ahí la pago. Fíjense. Va a pagar Anastasia, miren, fíjense, ¿eh? La voy a dejar para ver dónde saca el dinero. Mira nomás, aquí tengo el dinero. Sí, fíjate, ¿eh? Te voy a pagar. Para que vean. Es de crédito. Se va a empeñar Ana. Oye, Mercedalia. ¿No le gusta que le digan leche? ¿No le gusta? Ella es Dalia. Si no se molesta. Se molesta. Ay. ¿Qué? Pues ahí va ella. ¿Va a ver? Ya. ¿Por qué no? Ya está tirando el agua. Ella está hablando. Una vez no sé qué te dije y su teléfono me reclamó. Ay, cabello.
la piñata, pues él quiere que le diga todo, como no ve que me está grabando. Oye, ¿qué le quieres decir a tus fans? Porque sabes que mucha gente le tiene cariño, Tacha. Mucha gente le tiene cariño. Luego con esa seguridad, porque ustedes lo han visto, ¿qué les puedo decir? Cuando cumplió años, casi 2,000 comentarios cuando cumplió años. Por el pescado en verde. El pescado en verde. Y el mole que le hago la mañana, mi hermano. ¿Qué pasó? No, carnalmente. Y el pescado en verde muy famoso. Y pescado en rojo también, ¿verdad? El platillo número uno, el pescado más rico que puedes probar en la vida, lo hace Tacha. El pescado verde. La gente se reía porque estabas tú cocinando acá en la calle. Iban a la tienda, el señor, que era un hermano, me da todas las comidas que le hace. Y cuando te dice el mole que estás ahí grabando, que está mal, también fue la gente y me dijo, el señor, y le dijo, el paz, parejas, vinieron. ¿Me ve mucha gente de Estados Unidos? Ay, sí. Oye, ¿pero qué le quieres decir a la gente que te tiene mucho cariño? ¿Tú ya viste cómo tiene cariño la gente? O a tu cumpleaños, ¿cuánta gente te visitó? ¿Algo que les quieras decir? Que quiero mucho y que ya se va a llegar el cumple, un año que va a cumplir mi valedor y... Pues por eso me siento triste, pero le pido a Dios que los bendiga y los guarde. Que nunca les pase eso que me pasó a mí, con mi hijo. El valedor, ¿se acuerdan? Su hijo de ella. Pues es que me distraéndose un rato aquí, viene viajando, anda viajando por diferentes partes de México. Ahorita viene, ¿de dónde viene? ¿Dónde? De Sinaloa. Viene de Sinaloa, porque bueno, andaba en Mazatlán. Pero ya venías de Tepic, ¿no? Sí, pasamos a Tepic, Guadalajara. Le dio por Monterrey. Anda distrayéndose acá, Tacha. La tienda. Está cerrada. La tienda está cerrada. No sé, no. Ella es de esas que trabajan 3-4 meses. Junta billete y se da la vuelta por el mundo de México, digo, por el mundo de México, no vaya a pensar que por otro lado. Entonces viene ahorita de allá. Vengo con un hermano. Fíjate nada más. Y ahí está su pelo, para que la gente la vea, original. No es peluca, ¿no? Puede calar aquí, es pelo y original. Y es buena original. Pues saludos a toda la gente. Ay, un saludo Dios grande mío. Y saludo a la gente de Piedras Negras. Piedras Negras. A Norma, la que ganó, échale ganas. Ah, es la presidenta que va a ser. Su hija de ella es mi hija que regidora, ¿no? Quedó de regidora. Es regidora. Eso le doy gracias a Dios para que la. Sus hijos han sido diputados, senadores. Ella ha tenido hijos que en la política y en los medios de comunicación como el valedor, famosísimos. Entonces, ya ni les sigo contando porque van a decir, pues si ha tenido un hijo que fue senador, dos hijos que han sido diputados, uno diputado federal, otro diputado local, van a decir, no, pues con las dos las se pasa dando la gran vida por México. No, es dinero de su tienda. Sus hijos, ella no les pide. Entonces, saludos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que sigue nuestro canal. Y pues quise presumir de que aquí anda la famosa Tacha. ¿Qué les hacemos? Hola, mis hijos de Houston. ¿Cuál? Lindas, Mireille, María y Jimmy, el presidente Ley. ¿Tiene hijos aquí en México? ¿Tiene hijos en Estados Unidos? ¿Tiene muchos hijos? No, te ama, pa. Es de Michoacán. Dejó hijos regados por donde sea. Mi madre se hizo cargo de ellos. Por eso es que. Ya está hablando de paño también. Mi madre los mantuvo. Vamos a sacarlo así. Me voy a meter en problemas aquí con ella.